Muchas gracias. Bueno, yo ante todo debo dar las gracias en primer lugar al Ayuntamiento de Guernica y a su alcalde, que me han traído desde Bruselas, y también naturalmente al Centro de la Paz del Museo sobre el bombardeo de Guernica, con el que me conocen desde hace ya muchos años y que también me han traído aquí. Debo también dar las gracias a Javier Irujo, que acaba de hablarles, porque me ha chuchado para que no faltara, y no he faltado. He tenido que cortar mis vacaciones en Alemania la semana pasada, pero he venido aquí. También tengo que agradecerles a ustedes su presencia. Dicho esto, que lo siento de corazón, pero que es además de rigor, tengo que hacerles de entrada una confesión. Una confesión. Y es que para mí este es un acto muy emocionante, aun cuando yo no lo trasluzca de una manera muy directa. No me van a salir lágrimas, ni me voy a dejar embargar por la emoción. Pero para mí este es un acto muy emocionante, porque el 26 de abril de 1977, algunos de ustedes eran unos chavalitos, otros ni a lo mejor ni siquiera habían nacido, yo estuve aquí en Guernica, en una mesa redonda, en un simposio que se organizó con motivo del 40 aniversario del bombardeo de Guernica. Éramos, me parece que 7 u 8 en la mesa. Estaba Southworth, estaba Joseba Elósegui, estaba el profesor Tuñón de Lara, estaba el profesor Fernando García de Cortázar, estaba Sancho de Beurco, y algunos más. Estaba también Carmelo Holanda, se había formado una iniciativa popular que había organizado realmente, yo no sé muy bien cómo, ese evento. Y para nosotros, para todos, ciertamente para Tuñón de Lara, para Herbert Southworth, para mí que venía de Madrid, pues fue un gran descubrimiento. En primer lugar, ver ondear la Ikurriña. Estamos hablando de 26 de abril de 1977. El Partido Comunista se había legalizado 3 semanas antes, 20 días antes. Es decir, la transición estaba un poco empezándose a acercar a las elecciones ya convocadas, o que se iban a convocar, ya tenían fecha más o menos establecida, para el 15 de junio de aquel año, ¿no? Es decir, era un momento de una gran ebullición política. Y allí, pues, cada uno de nosotros hizo su exposición, y a mí, porque había hecho mi tesis doctoral sobre las relaciones hispano-alemanas durante la Guerra Civil, los antecedentes, había brujuleado por 20 archivos alemanes, me encasquetaron un tema. Estudia las responsabilidades incursas en el bombardeo de Guernica. Tema que hasta entonces Southworth había tocado, como verán ustedes en su libro, pero claro, lo había tocado sin documentación alemana interna, porque la que se conocía él la había utilizado, sí, y la primera documentación alemana interna fiable data del año 69, o databa del año 69. Pero el tema de las responsabilidades no estaba muy claro todavía. Había habido un libro que se menciona muchas veces, que luego se publicó en castellano al año siguiente, de Klaus Mayer, que había utilizado documentación del archivo militar de Freiburg, y este libro, que se publicó por Setmay, una editorial barcelonesa, en el año 76, es decir, el año antes del simposio, pues ya decía que realmente la responsabilidad era compartida entre el mando franquista, yo nunca digo el mando nacional, el mando franquista, y los alemanes. En fin, todavía no se había cerrado el tema ni mucho menos. Bueno, yo había estado husmeando un poco por los
archivos militares de Freiburg y de Bonn, y había encontrado papeles dispersos de la Legión Cóndor que Mayer no había utilizado por una serie, o que no había utilizado exhaustivamente, y desde luego no desde la perspectiva española. Y yo a ella lancé la tesis de que era una responsabilidad compartida en el aspecto estratégico de preparación de la campaña de Vizcaya, de la campaña del norte, de la primera fase de la campaña del norte, que era una responsabilidad compartida en el tramo táctico y que era una responsabilidad compartida en el tramo operativo de realización de la operación misma. Aquello pues tuvo mucho éxito, se celebró al año siguiente otro simposio del que yo ya no recuerdo mucho, se montó una comisión cívica a la que yo asesoré debidamente, se escribió al embajador de la República Federal Alemana, que era amigo, conocido mío, se mandó un telegrama al presidente del gobierno alemán, al presidente de la República Alemana, Federal Alemana. Después de las elecciones del 15 de junio, pues se formó el primer gobierno de UCD, y a mí me llamó el ministro de Cultura, Pío Cabanillas. Teníamos conocidos comunes, yo no le conocía, pero él sí me conocía, y yo era entonces un poco conocido como el investigador alemán, ¿no? Y me llamó y me dijo: oye, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esto? De esta petición de los ciudadanos de Guernica. Y yo le dije: hombre, pues ministro, lo que hay es esto, lo que te piden, que se abran los archivos españoles y que se nombre una comisión mixta hispano-alemana que estudie las responsabilidades involucradas en el bombardeo, porque yo era muy consciente de que no se había dicho la última palabra, y desde luego que yo no había dicho la última palabra. Y eso es lo que pedía esencialmente la comisión, que se abran los archivos españoles y que se forme una comisión mixta. Y bueno, dijo: pero ¿tú crees que esto es factible? Digo: hombre, el ministro soy yo, uno de los que han dado la idea, realmente no hay más. No sabemos exactamente lo que pasó y no está del todo estudiado las responsabilidades, aun cuando yo ya te anticipo que las responsabilidades fueron compartidas. O sea, el trabajo de Mayer y lo que, de Salvo, y lo que yo he visto en Alemania no me llevan a llegar a otra conclusión. Yo no sé si nos vimos otra vez más y al final Pío Cabanillas, esto no lo he escrito nunca y no lo he escrito en el libro porque me parece indecoroso, Pío Cabanillas ya ha muerto, ¿no? No está ahí para impugnarme o ratificar lo que yo digo, pero es la verdad, no tengo nada que ocultar. Me dijo: bueno, mira, es que francamente esto es un tema de los militares, yo no puedo hacer nada, yo no puedo hacer nada. Bueno, y ahí se quedó la cosa. Luego, y hay en el epílogo de este libro que he puesto al día, he visto lo que la embajada alemana envió a Berlín, los telegramas y los informes que el embajador alemán envió a Berlín, y naturalmente casan con lo que yo les digo, ¿no? ¿Qué hay detrás de ello? Pues una iniciativa popular de los ciudadanos de Guernica. ¿Estamos interesados en que se aclare la verdad? Estamos naturalmente interesados en que se aclare la verdad, porque si no, esto va a lastrar las relaciones entre la República Federal de Alemania, el gobierno español y el pueblo vasco. Estamos interesados en que, naturalmente, se aclare, pero solamente a petición del gobierno español, porque nosotros no podemos inmiscuirnos en un asunto interno. Nuestros archivos están abiertos. Y se dice: ya en el año 74, es decir, antes del simposio, la embajada hizo gestiones con los ministerios competentes españoles para ver si se podía acceder a los archivos militares españoles. Y la reacción fue más bien fría. Es decir,
que lo que a mí me había dicho Pío Cabanillas ya lo habían experimentado los alemanes tres o cuatro años antes. Estaban cerrados a cal y canto. Bueno, yo me dediqué a otros temas. Aquello terminó como el Rosario de la Aurora. No se hizo caso, naturalmente, a las iniciativas que procedían de Guernica. Con los gobiernos de Felipe González se abrieron los archivos militares lentamente, muy paulatinamente. Yo me dedicaba a otros temas, también relacionados con temas militares, pero ya de actuales. Para mí entonces el tema era la OTAN. Me hicieron asesor del ministro de Asuntos Exteriores, estuve trabajando sobre el tema OTAN 3 años, hablé con un montón. Me fui separando del tema de Guernica y en general de la guerra civil, porque no tenía tiempo. Yo trabajaba 10 o 12 horas diarias, después me marché a Bruselas, pero siempre, cuando yo salía algo sobre Guernica, ¡pum!, lo compraba. Salía algo alemán sobre la guerra civil, lo compraba. Y así he estado durante muchos años, hasta el año 2010, es decir, muy recientemente, cuando salió un libro en alemán, de la profesora Schuller Springorum, a la que se ha referido Xavier, que se va a publicar en castellano el año que viene, en una versión abreviada en Alianza. Yo me precipité, es un libro grueso de 450 páginas o 500, me lo empapé, lo primero que leí fue Guernica, y claro, la investigación continúa. La profesora Schuller Springorum ha descubierto nuevos datos, ha descubierto nuevas cosas sobre la Legión Cóndor, ha hecho una historia cultural de la Legión Cóndor. En su libro en alemán se titula Guerra y vuelos, Krieg und Fliegen. Es una expresión que pega mucho en alemán, ¿no? Y es una historia de cómo la juventud alemana, bajo el nacionalsocialismo, se entusiasma por la aviación, por la aviación comercial y la mayor parte por la aviación de guerra. En esto, pues, como ha dicho Miguel Ángel del Arco, se me presenta, él me sugiere un clásico y yo digo Southworth. Y ahora tengo que decir dos cosas de Southworth. Era una persona un poco como yo, o sea, yo no soy como Southworth, pero historiográficamente hablando, la persona que más ha influido en mí, sin duda, es Southworth. También ha influido Tuñón de Lara, también ha influido otros historiadores, pero el que más ha influido en mí ha sido Herbert Southworth. ¿Por qué? Porque Herbert Southworth era un historiador incorruptible. Bueno, yo me precio, a ustedes les parecerán que estoy diciendo aquí, yo me precio de ser incorruptible. Puedo ser, como funcionario he tenido que hacer cosas que no me gustaban, desde luego. En fin, donde hay patrón no manda marinero, ¿no? Nada ilegal, por supuesto, nada ilegal. Nada ilegal. No como lo que está pasando ahora. Pero he tenido que hacer cosas que no me han gustado y que a veces me han costado mucho, mucho. Vamos, la última vez que yo tuve que hacer una cosa que no me gustaba, lo dije de tal manera que me costó la carrera. Así de simple. Mi jefe, no voy a entrar en estos detalles, bueno, pues mira, tenemos que prescindir de ti. Pues muy bien, prescindamos de ti. Pero yo no soy corruptible como historiador, ni como persona, por supuesto, pero no como historiador. Eso lo aprendí de Southworth. Aprendí de Southworth la importancia del papel, del documento, del análisis crítico del documento. Aprendí a ser detective, forense del pasado. Y eso para mí ha sido muy importante. No me lo había enseñado nadie, lo aprendí de Herbert Southworth. Entonces, Herbert Southworth se pasó más o menos de 1968 a 1975 trabajando ese libro, que fue su tesis doctoral en la Sorbona y que defendió ante un tribunal muy exigente que estaba presidido por Pierre Villard,
el gran historiador marxista, por supuesto, Sabor no era marxista, ni yo soy marxista como historiador, pero a Pierre Vilar le daba igual. Sabor era un gran historiador. Pierre Vilar le dijo: yo te dirijo la tesis, yo proyecto el tribunal y tú saques el doctorado en la Sorbona, cosa que ocurre. Y la publicó en francés en el año 75-76, más o menos, y luego en castellano y en inglés en el 77. Y lo que él, en lo que él se centró esencialmente fue en la controversia. ¿Por qué se ha venido discutiendo en España y fuera de España, prácticamente en todos los países de Europa Occidental, en Estados Unidos, en Canadá y en muchos países anglosajones e incluso en América Latina, sobre Guernica? Y él reconstruyó las líneas fundamentales del debate público, político, diplomático, de manera maestra, en mi opinión, insuperable. Insuperable porque agotó toda la documentación pública y no pública relevante para su tema. Lo importante es utilizar la documentación relevante. Bueno, y luego se publicó el libro y él vino por aquí a Guernica, vino, estuvo muy emocionado y se dedicó a otro tema, a escribir otro libro, que es lo que también he hecho yo, claro. Él se dedicó a escribir un libro que se publicó en el año 2000, ya póstumamente, él murió en el 1999, El lavado de cerebro de Francisco Franco. Así se tituló. Era un análisis de todos los camelos que la derecha franquista y el propio Franco habían divulgado para justificar la sublevación militar de 1936 como respuesta preventiva a una revolución comunista. Agárrense. Bueno, este es un tema que todavía no ha desaparecido del mapa. Claro, ya está muy empequeñecido. Ya solo la derecha más extrema la cuenta. Ningún historiador serio, hay algunos todavía que lo dicen, pero no son historiadores serios, piensa que el 18 de julio de 1936 se hizo para evitar una revolución comunista. Pero en fin, esta fue la argumentación que se utilizó durante la guerra y después de la guerra en base a unos documentos fabricados, a unos documentos inventados. Y ya, Herbert Sauer los desmenuzó, analizó uno por uno, vio sus inconsecuencias, sus inconsistencias y que aquello naturalmente era un camelo puro y duro. Bueno, cuando Miguel Ángel del Arco me preguntó por este libro, vamos, que le sugiriera algunos libros a República, había salido un libro el año pasado, en el mes de febrero o marzo del año pasado, del general Jesús Salas Larrazábal, general de división del Ejército del Aire, el grado casi más elevado, porque ya solo hay el teniente general, que no tiene, me parece, lo que tiene el general, el jefe del Ejército del Aire, lo que más, es el grado mayor que se puede alcanzar en el Ejército del Aire, en cualquier ejército español, y que además es ingeniero aeronáutico y que ha escrito gruesos mamotretos diciendo siempre más o menos lo mismo sobre la guerra civil en el aire. No me voy a pronunciar sobre los mamotretos sobre la guerra civil en el aire, son cuatro tomos, dicen cosas que están bien, hay otras cosas que son una barbaridad, pero miren, yo leí el libro del general Salas, que pueden ustedes encontrar en cualquier librería, creo que se titula Guernica, la historia frente al mito, y me llamó mucho la atención que en el prólogo, inmediatamente, dice, bueno, a ver si ahora se enteran los periodistas y los académicos, esos pobres desgraciados, ¿por dónde van los tíos? A ver si se enteran de la verdad de Guernica. Pues yo, francamente, me sentí aludido. Yo soy profesor
académico, yo soy un universitario, yo soy un historiador académico, no lo puedo evitar, soy así. Y lo leí y dije, ¿pero qué dice este tío? ¿Pero qué escribe este hombre? De entrada, desde la primera página, machaca a Sal. Lo desprecia. Bueno, mire, a mí eso me llevó muy al alma. ¿Este tío quién se cree que es? Desprecia a Tuñón de Lara. Bueno, Tuñón de Lara ha sido uno de los maestros de los historiadores españoles de mi generación. Hoy murió ya hace años. Yo no comulgo con todas sus ideas, por supuesto. Él hacía historias generales, en el molde francés de los anales. No es un enfoque en temas históricos. Pero fue un maestro, un gran maestro. Y además muy amigo mío también. Entonces este tío ataca a Sabo y a Tuñón de Lara. Y así, por añadidura, tirando por elevación a los historiadores académicos. Y entonces, pues, hay que poner al día el libro de Southworth, hay que corregir algunas cosas, unos pequeños detalles, el lenguaje, que era una mala traducción del francés, pero sobre todo hay que actualizar. Hay que actualizar. Entonces, el libro de Salas es el último ejemplo, el último, pero no el único, lo que tú has llamado antes la escuela reduccionista, pero que se centra esencialmente, va orientado desde el principio a defender la tesis, que no conclusión, defender la tesis de que el mando sedicentemente nacional no tenía nada que ver con el bombardeo de Guernica. Es decir, la responsabilidad por lo que pasó en Guernica corresponde a los alemanes y nada más que a los alemanes. Esto ya se había dicho en las postrimerías del franquismo, lo había dicho un periodista muy famoso, Vicente Talón, muy famoso en aquella época, que se hizo muy popular porque a esta tesis le venía todo Dios bien, a todos los franquistas le venía bien. Ah, bueno, y los alemanes, esos salvajes, destruyen Guernica, pues claro, así se explica, claro. O sea, se podía ser incluso anti-alemán, anti-nazi. Se podía ser anti-nazi porque eran los nazis, los alemanes. No es que se les ataque demasiado desde la derecha, pero en fin, no se les ataca mucho. Pero se les podía atacar. Y Vicente Talón no es un periodista pro-nazi, pero caía bien. Entonces dije, este es el tema que hay que atacar. El tema que hay que atacar, evidentemente. Había más temas, el origen del que Xavier ha elucidado sobre quién da la orden de decir que digan que son los vascos, los dinamiteros vascos, los rojos, los desgraciados, los que han puesto fuego a Guernica para echarnos a nosotros la culpa. Esta era la tesis del cuartel general. Bueno, vamos a ver. Y yo he dedicado 120 o 130 páginas a analizar y descuartizar la metodología del general Salas Larrazábal, que está por ahí tan pancho, tiene 90 años, supongo que con un poco de suerte incluso lee lo que he escrito o se lo leen y a lo mejor incluso responde. Me encantaría además que respondiera. ¿Y cuál es la metodología del general Salas? Que dice, me he pasado 40 años dedicado al tema de Guernica. 40 años dedicado al tema de Guernica. ¡Qué barbaridad! El aparato documental de Salas es bastante limitado. El aparato documental relevante. Luego hay otro aparato documental que no tiene nada que ver con el tema. Es irrelevante. El sacar en un documento con el censo de Guernica en el año 1931, como ustedes comprenderán, no es relevante. El censo de 1931, pues no es relevante para lo que la población que había en Guernica el 26 de abril de 1937 y muchos otros temas. Las operaciones del ejército de tierra al mando de Morva, ciertas operaciones o ciertos planes, no son relevantes porque ni siquiera
entre sus destinatarios figura la jefatura del aire, ¿no? Y si no figura la jefatura del aire, mucho menos iba a figurar la Legión Cóndor. Entonces hay que hacer una poda de todo ese aparato documental que en gran medida no es relevante. Y vamos a los documentos relevantes. Los documentos relevantes son muy pocos. Son no más allá de una docena o docena y media. El general Salas tiene además la curiosidad muy de agradecer de que no da citas, no da fuentes. No da fuente. ¿De dónde sale este documento? Hay que creer lo que dice el general Salas, porque la fuente no está, salvo que tome el documento de algún otro señor, pero no dice que lo toma de ese señor, ¿eh? Pero en fin, el experto puede... esto lo toma de Martínez Bande, esto lo toma de Maya, pero él no lo dice, es como si él hubiera encontrado el documento, pero lo ha tomado de otro señor. Los documentos que ha encontrado no tienen fuente. Bueno, hay que ir al archivo de Histórico del Aire, hay que ir al archivo General Militar de Ávila, y con suerte se encuentran los documentos, no con suerte, en unos cuantos días, ¿no? Se encuentran los documentos que cita Salas y muchos otros relevantes que no cita, que no menciona, que no utiliza. Es una forma rara de proceder. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo analizar los documentos. Y es una cosa muy curiosa. Yo no sé por qué, a lo mejor ustedes pueden darme una respuesta, pero los documentos, bien sean de archivo y no conocidos, no estén en el dominio público, o bien sean documentos que ya han sido publicados y están en el dominio público, sufren una pequeña transmutación en las manos o en el ordenador del general Salas. Y es que de pronto, misteriosamente, desaparecen frases, párrafos. Hay cambios inexplicables. Pero curiosamente, afectan estas mutaciones, transformaciones, eliminaciones misteriosas a temas que le derriban su propio argumento. Es decir, que no se producen por casualidad. No ha descendido el Espíritu Santo sobre el general Salas y le ha iluminado con la verdad. No. Son tergiversaciones, ocultaciones, manipulaciones, cortes orientados. ¿Orientados hacia qué? Pues naturalmente a descargar en todo lo posible la responsabilidad eventual del mando franquista. A veces es curioso. Hay una carta de Richthofen escrita al general Kindelán, jefe del aire, hacia el mes de julio o agosto de 1937, es decir, ya en plena escandalera del tema de Guernica, que yo reproduzco en alemán y en castellano, claro. Pero la puede encontrar cualquier hijo de vecino en el archivo del histórico del Ejército del Aire. Un amigo mío, Mordenheimer, la publicó, hizo una referencia a ella en un libro sobre los servicios secretos franquistas en la guerra civil. La profesora Schuller Springborn lo menciona en su libro, en tal legajo, el legajo 10.514. Bueno, pues yo voy al legajo 10.514 y ahí pues está la carta de von Richthofen a Kindelán. Es una carta que yo he analizado muy, muy detenidamente, creo que soy el primero en hacerlo. Y mire por dónde. Lo primero que dice el coronel von Richthofen a Kindelán es: a petición expresa del alto mando del ejército del norte, se ha bombardeado Guernica.
La primera frase. No se puede alegar, no se puede alegar que hay que estudiar detenidamente el documento para encontrar alguna formulación. Equívoca, no. La primera línea. Estimado y distinguido señor general, a petición expresa del mando del Ejército del Norte, es decir, del general Mola, la Legión Cóndor ha procedido a bombardear Guernica. Luego cuenta una serie de cosas. Pues miren ustedes, esto desaparece del papel, del libro del general Sala. Una cosa misteriosa, ¿no? Bien, yo he sometido a contrastación empírica y documental la argumentación del general Salas, y a pesar de que yo le trato muy bien, ilustre general, distinguido general, esforzado general, extraordinario historiador, la corrección se impone, pues en algún momento tengo que decir que a mí personalmente ese tipo de procedimientos me producen una cierta repugnancia. Quizá a otros no, pero a mí sí. Así pues, en el epílogo yo he seguido expresamente, conscientemente, la metodología de Southworth. Y estoy casi seguro de que si Southworth viviera, le hubiera agradado mucho ver que tiene un discípulo que en una puesta al día de su libro sigue su propia metodología. Rigurosa, ir de documento en documento, analizar los documentos, destacar los errores, las omisiones, las tergiversaciones de los otros. Y bueno, pues yo creo que así la reputación profesional como historiador, si es que la tenía, del general Salas, se habrá ido por las alcantarillas. Es importante hacer esto, creo yo, por profilaxis, porque otros historiadores, generalmente franquistas, neofranquistas, parafranquistas o metafranquistas, o simplemente de derechas, se basan en el libro de Salas para, naturalmente, exonerar al mando franquista. Que lo diga yo, después de la publicación de Salas ha escrito un folleto y dos libros, el primero es del año 1988, el último de 2012, pero las diferencias entre el de 2012 y el de 1988 son mínimas, entre ellas la famosa carta de von Richthofen al general Quintelar. Pues hay algunos profesores de universidad, claro, no de la universidad pública, Universidad San Pablo CEU, en fin, sin duda es una excelente universidad, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, el profesor Togores, naturalmente sigue al pie de la letra a Salas, pero como es un hombre más bien, un poco más a la derecha que Salas, ¿no? Las 28 toneladas que caen sobre Guernica, según Salas, sabemos que son más, ¿bien? Se convierten misteriosamente en un libro absurdo sobre la guerra civil del profesor Tomares en 2 toneladas de bombas. 2 toneladas de bombas. Caramba. Ya. Cerillas. Ah, pero hay otros autores que también citan a Salas. Ricardo de la Cierva ha dicho a lo largo de una larga y prolífica carrera como historiador, entre comillas, así como 9 tesis diferentes sobre cómo fue el bombardeo de Guernica. Ya ha encontrado claridad en el libro de Salas. Lo copia, pero
él no termina de estar convencido. Los argumentos de Salas no le terminan de convencer. ¿Hay la posibilidad de que los dinamiteros vascos obraran en Guernica? Y cita por ahí unos ejemplos que no tienen nada que ver naturalmente con el tema, de un tal Fultos que dijo que se había que destruir no sé qué, Bilbao, para que las fábricas de Bilbao no cayeran en manos de los nacionales. Nacionales, lo dice Salas, lo dice De la Cierva. Claro, como comprenderán ustedes, esto es un camelo, ¿no? Era el general Mola el que quería destruir la industria bilbaína, no los socialistas, los anarquistas o los nacionalistas vascos, es evidente. Bueno, y luego está, por último, con esto ya termino, uno de mis blancos preferidos. Yo soy un hombre que confiesa paladinamente sus querencias y también sus malquerencias, ¿no? Yo tengo a gala ser quizá el único historiador español que sistemáticamente, siempre que viene a cuento, y a veces incluso cuando no viene, denuncia el proceder realmente obsceno de un gran biógrafo del general Franco. Es académico de número de la Real Academia de la Historia, catedrático eminente de historia medieval, el profesor Luis Fernández Suárez, que naturalmente sigue a Salas, pero con algunas cosas creativas. Por ejemplo, él dice que Franco no tenía nada que ver con el bombardeo, el Ejército Nacional no tenía, porque esto lo ha leído él en unas declaraciones del jefe de la Legión Cóndor. ¡Hombre! Si es el jefe de la Legión Cóndor, serán importantes, ¿no? El problema es que Luis Suárez dice que el jefe de la Legión Cóndor era el coronel Galant, que entonces no era coronel, era capitán, y que llegó después del bombardeo de Guernica. Entonces, claro, con este tipo de fuentes, comprenderán ustedes que es difícil recuperar la historia. Bueno, no les quiero cansar más. Yo les agradezco mucho. Para mí ha sido una gran satisfacción el que Miguel Ángel del Arco, el Centro de la Paz de Guernica y Xavier me hayan ayudado a poner de manifiesto las incoherencias, las estupideces, las mentiras de una gama seleccionada de autores franquistas, neofranquistas, españoles y también extranjeros, porque entre los historiadores extranjeros, que en general, hombre, ya el tema de Guernica parece que les, en general, para muchos de ellos ya está suficientemente aclarado, pero no para todos, no para todos. Hay un profesor norteamericano eminente historiador. Es un poco también como Luis Suárez, yo le tengo cruzado en el visor. Stanley Payne, muy famoso en su momento, que ha derivado hacia posiciones de, no voy a decir extrema derecha, super extrema derecha, no sé por qué, ni me importa, claro, y que va mucho más allá incluso que Salas, ¿no? En su último libro, que ha salido el año pasado, y que todavía no se ha publicado en castellano, pero no se preocupen ustedes que La Esfera de los Libros lo publicará, tarde o temprano lo publicará, pues ya saca de nuevo la versión de Salas y la expande a todo el mundo de lengua de lengua inglesa, como la última verdad sobre el tema de Guernica. No. Yo creo firmemente, y no porque estoy aquí en Guernica, alcalde, que el encubrimiento de las responsabilidades del mando franquista, y cuando digo del mando franquista,
Empiezo por Juan Vigón, sigo por el general Mola, continúo por el general Quindelán, jefe del aire, y termino en Franco. Ese encubrimiento es el que perpetúa todavía hoy, en el año 2013, la más escandalosa operación de manipulación y de tergiversación que se ha hecho en historia por parte de la dictadura, durante la dictadura y por sus acólitos después de la dictadura. No es el único, hay otros, pero es el más peligroso. Todavía hoy, en el año 2013, lo tienen ustedes ahí. Y además no tienen nada más que hacer una visitita por la Fundación Nacional Francisco Franco en la web o por alguna de las múltiples redes neofranquistas que están en la web y lo encontrarán. Es un caso único. Y por eso Guernica sigue siendo un símbolo por lo que fue, sigue siendo un símbolo por lo que representó, sigue siendo un símbolo porque generó una controversia que duró tanto como la dictadura, y sigue siendo un símbolo porque todavía hoy, en la España democrática, no se ha podido mandar a la basura este tipo de interpretaciones que tienen sus raíces en los mitos que generó realmente el general Franco, como ha demostrado Xavier Trujo. Muchas gracias. Bueno, pues yo daros gracias a los tres, Miguel Ángel, Xavier Trujo, y muchas gracias a Ángel Viñas por su lección magistral, y que ha sido una verdadera gozada escucharle, y que bueno, y que las puertas de este pueblo tendrán siempre abiertas. Muchas gracias. Bueno, bate que Caldera va a dar alguna pregunta o cualquier cosa. La investigación es fundamental. Yo he de confesar que a veces escribiendo, y Xavier y Anatere Irache lo conoce muy bien, me he dejado llevar por la pasión. La he podido contener, pero me he dejado llevar. No es fácil. Que nos habla y dice hay que crear distancia. Bueno, pues a veces no es fácil crear distancia. El historiador no es una piedra. El historiador tiene que ser objetivo. Ojo, no confundamos objetividad e imparcialidad. No hay que confundir. Son dos temas distintos. Es objetivo el que utiliza una metodología científica. Eso no significa que sea imparcial. No hay imparcialidad en las ciencias sociales. No hay imparcialidad. Quien dice que es imparcial, da el gato por libre. Cada uno ve la realidad desde una determinada retícula de valores, de ideologías. El problema es cómo disciplinar la ideología o cómo disciplinar preconcepciones. Bueno, Southworth y otros, y cualquier historiador, da la respuesta con la referencia a los datos. Por la referencia a los datos. Hay que disciplinar el ambulé que cualquiera siente por los datos. Y hay que cambiar de opinión. ¿Por qué? Pues porque siempre habrá algún dato nuevo que obligará a rehacer lo escrito. Siempre aparecerá otro autor que tendrá una visión diferente y que interpretará los datos de manera diferente, pero congruentes con ellos. Y esto obligará, naturalmente, a revisar las propias concepciones.
y luego se pueden aplicar métodos analíticos, enfoques analíticos distintos. Yo, por ejemplo, yo no soy historiador de los genocidios. Yo no lo soy. Me he dedicado a otros temas. Xavier lo es. Entonces, lo que para mí es un caso singular, Guernica, para él es un caso singular, pero que lo inserta en una cadena o en un cuadro más amplio. Guernicas las hay en otros países, sí, pero yo no soy un historiador del genocidio o de los genocidios. Yo soy otro tipo de historiador, a mí me interesan otras cosas. He cogido Guernica porque yo me dediqué cuando era joven a las relaciones hispano-alemanas y como dije antes, se presentó esa oportunidad de venir aquí al simposio de Guernica del año 77. Si no me hubieran invitado al simposio de Guernica del 77, pues yo pues probablemente no me hubiera dedicado al tema, no hubiera entrado. Pero entré, como he escrito algunos libros, no porque yo tuviera ganas de escribir esos libros o esos artículos, sino porque me los han pedido, entonces, bueno, pues uno se pone en marcha y, es decir, todo esto influye en los resultados, en el output de un historiador, y naturalmente puede diferir del que tenga otro. El buen historiador no teme la comparación o la contrastación intersubjetiva, al contrario, se felicita por ello, porque en definitiva, si la historia sirve para algo, hay una gran discusión sobre para qué sirve la historia, ¿eh? Pero bien, yo soy de los que creen que la historia sirve para algo, quizá no para mucho, pero bien, para algo, ¿eh? Por lo menos para saciar el ansia de conocimiento y el ansia de saber del ser humano sobre su pasado. Por lo menos sirve para eso. Bueno, pues la historia es historia en la medida en que aspira con una metodología científica a decir algo de verdad sobre el pasado. No toda la verdad sobre el pasado. Toda la verdad sobre el pasado está en manos de Dios. No en manos de un historiador. Bueno, yo quería felicitar a los tres ponentes, a Miguel Ángel por atreverse a editar el libro, a Xavier por sus trabajos revisionistas, por decirlo de alguna manera, que han venido a revisar algunas tesis que me tenían mis alumnos, y Ángel pues por su exposición, y me desdigo lo que dije ayer, a ver si nos ibas a hablar otra vez de Durán. Nada más, no tengo ninguna pregunta, solo felicitar.